todas las tardes lo único que hacía era jugar fútbol con mis amigos del barrio. Semana de la Mujer, y nada mejor que celebrarlo haciendo un rewind de una de las mujeres más importantes en el fútbol profesional colombiano actualmente, y estoy hablando de Lacy Santos, así que comencemos con la historia de la jugadora. Nació en Santa Cruz de Lorica el 16 de mayo de 1996. Lacy empezó jugando en la cancha de San Sebastián de Lorica, como muchas de las que nos gustaba el fútbol. Empezó jugando con sus amigos y en los intercolegiados era la única niña que jugaba. También jugó microfútbol. Gracias a crecer jugando con todos sus amigos, uno de los amigos de sus padres la vio jugar y les propuso que se fuera a probar en un club de Bogotá. En el 2009 llega a Bécer Fútbol Club. 6 meses sola, y después a los 6 meses le dije a mis papás que se vinieran conmigo, y nos vinimos toda la familia, algo que admiro mucho de ellos. El primer día que llegamos, conseguimos un apartamento, obviamente no teníamos nada, solo viajamos con 2 maletas y una caja. La señora de la casa, la dueña de la casa, cuando nos vio llegar con el trasteo que solo cabía en el taxi que llegamos, la señora nos bajó la plata que ya mi papá le había dado y le dijo: yo no les puedo arrendar así. La primera noche recuerdo que no teníamos cama ninguno y dormimos los 4 en una cobija que tiramos en el piso. Entrenando en este equipo y gracias a Pedro Rodríguez, su entrenador, se le abrieron las puertas para jugar en la Selección Bogotá y en la Selección Colombia. En el 2015 llega a la Liga Universitaria de Estados Unidos y en su segundo partido hace hat-trick y terminan campeonas de la temporada. En el 2016 finalmente se crea la Liga Profesional Femenina de Fútbol y Lacy hace parte del primer equipo femenino de Independiente Santa Fe. Durante el 2016 se jugaron torneos aficionados y juega la Libertadores con el Club Deportivo Palmira. El 19 de febrero Lacy Santos debuta con el equipo Cardenal en la Liga Femenina, saliendo campeona de la primera Liga Femenina en Colombia en el 2017. En el 2019 deja la capital colombiana para venirse a vivir a la capital de España, pues empieza a jugar con el Atlético. En agosto de 2020 renueva y firma por 4 temporadas más con el equipo colchonero. Es difícil, digamos, venir acá al viejo continente y darnos a conocer, y de verdad es algo que nosotras valoramos mucho por mirar hacia el fútbol femenino. Y de verdad, muchas gracias, es muy conmovedor esto y estoy muy contenta, muy feliz de poder estar aquí hoy. En enero de este año sale campeona de la Supercopa Femenina. Colombiana ya ha tenido la oportunidad de jugar en la UEFA Champions League Femenina. Lacy también nos ha representado en selecciones y empezó desde la sub-17 en la Bogotá y en la Colombia. Con la selección Colombia sub-20 juega 2 torneos, los Juegos Bolivarianos de Perú en el 2013 y el Suramericano Femenino. Y desde el 2015 empieza a formar parte de la selección Colombia de mayores. Es parte del equipo que disputa el Mundial de Canadá y también jugó los Juegos Olímpicos del 2016. En los Juegos Panamericanos 2019 sale goleadora de la selección y con medalla de oro. Y antes de despedirme, quiero decirles que es un ejemplo de perseverancia y de que querer es poder. Aparte, quiero confesarles que cuando jugaba fútbol tuve el honor y el placer de compartir entrenamientos en Bécer Fútbol Club con ella. Probablemente ella ni se acuerda de mí, pero yo tengo muy buenos recuerdos de verla jugar con Gaby, con la Flaca, la hermana de la Flaca que tenía como 7 años, con un montón de chicas que actualmente forman parte de las Superpoderosas y están representando a Colombia en diferentes equipos. Así que nada, quería contarles ese pequeño datico curioso. Espero les haya gustado el video. Y no dejemos de apoyar a Lacy, porque estoy segura que nos va a seguir dando muchas alegrías. Y nosotros nos vemos en el próximo video.